Saludos amigos, este video lo voy a utilizar para informarles sobre un buen documento, un buen libro que escribió por ahí este señor, este caballero, Christoph Bloch, más o menos, no sé si se pronunciara así, es alemán, que trata justamente sobre lo que pudiera ser el corazón de Picard, que es el croquisador. ¿Está bien? Entonces, este señor, Christoph, le agradece particularmente a estas personas. Estos son nombres de usuarios de algunas personas en el foro de Picard. A mí particularmente me pareció que este documento es un documento excelente que puede servir de referencia. Creo que va a hacerlo por algún tiempo, algún buen tiempo por allí. Y está hecho de una forma bien didáctica que hasta para usuarios nuevos en el Picard y aún para usuarios avanzados les puede servir. Sí, hay muchas cosas aquí que este señor trata y que seguramente pocas personas conocen. A mí me agradó bastante el libro este y me ofrecí a traducirlo. Entonces, aquí está la versión en español, ¿sí?, que traduje a partir de acá. Yo soy Juan Carlos Ruiz Gómez y aquí está mi nombre de usuario. Estas fechas que aparecen por acá son las fechas de compilación de los documentos. Estos documentos se crearon con un programa que se llama LaTeX para la edición de documentación de alta calidad. Podemos hacerle una mirada rápida al contenido. Vamos a colocarlo acá. Cubre bastante de lo que es el croquisador. ¿Está bien? Y acá está la parte correspondiente en castellano. ¿Sí? Voy a mostrar esto y esto lo voy a invitar a que lo descarguen. Vamos a mostrar un poco. Vengo por acá y aquí está el contenido. El contenido de la versión en castellano. Bueno, yo voy a aprovechar este momento también para invitarlos a que se suscriban al foro de Picard. Vamos a ubicar la dirección aquí en el navegador, pero también voy a colocar en la descripción estos enlaces que están por acá. Les sugiero a todos los que están viendo este video que se suscriban, sobre todo si tienen interés particular en el programa este. Es un programa libre y es excelente. Basta para suscribirse, registrarse, darle un clic aquí donde dice login y aquí llenan sus datos. Una vez que hacen eso, pueden participar activamente, haciendo comentarios, sugerencias, haciendo algún petitorio particular para que el programa mejore. Y bueno, si los desarrolladores lo consideran pertinente, seguro que van a tomarlo en cuenta. Este foro está casi todo en inglés, aunque tiene también partes en otros idiomas. ¿Está bien? Aquí está, por cierto, la parte del foro en español. El libro este que les estoy comentando, lo pueden encontrar por acá donde dice tutoriales y videos y donde está esto que está acá, Sketchup Tutorial. Si le dan un clic acá, se vienen para acá. ¿Ok? Y como ven, esto ha tenido bastantes comentarios de la gente que participa aquí en el foro. Y bueno, y esto ya tiene algún tiempo en el aire, pero la versión última tiene no mucho tiempo, no sé, unas semanas. La versión en castellano del foro está en la parte, se meten a donde dice foro el foro en castellano, por acá. ¿Ok? Foro en español, aquí.
y si le dan foro en español, ubican donde dice versión en español, perdón, de Sketcher Lex. Ok, aquí presento de dónde salió esta versión en español. Okay. Y además invito a las personas a que lo lean y que hagan la sugerencia particular. ¿Ya ha tenido alguna retroalimentación de algunas personas? Me parece que hay cierto entusiasmo ahí en el aire. Y bueno, me gustaría, o por lo menos les recomendaría a los que están viendo el video que quieran dominar una de las partes centrales del FreeCAD, a que le echen un vistazo. En inglés o en castellano, dependiendo de del idioma que dominen mejor. Bueno, eso es lo que quería mostrarle por ahora. Me permito volver a invitarlo a que lean esto, lo descarguen, lo disfruten, seguro que lo van a disfrutar. Tienen ejercicios, es muy didáctico. Y si encuentran algo que les parece que pudiera estar mejor en la versión en inglés o en la versión en castellano, simplemente la pueden hacer llegar por medio del foro. ¿Está bien? Bueno, eso es todo lo que les tenía por ahora. Si les gustó el video, como siempre, les sugiero que le den like. Y si no les gustó el video, les sugiero que le den dislike. Les informo también que voy a estar subiendo más video tutoriales, particularmente sobre FreeCAD, así que los invito a que se suscriban y que también le den a la campanita para que les llegue la información de cuando suba algún video. Eso es todo por ahora y muchas gracias y hasta el próximo video. Pásenla bien. Saludos.